Yo supongo que todos estamos de acuerdo en que debe ser castigado el decir que las cámaras de gas de los nazis servían para despiojar a los prisioneros. Supongo también que todos estaremos de acuerdo en que debe ser castigado el que alguien diga que algunas mujeres se merecen ser pegadas. Entonces, si estamos de acuerdo con esto, no sé por qué no estamos de acuerdo en castigar a los que, con sus opiniones y en Twitter o por la vía que sea, enaltecen el terrorismo. El Twitter es una nueva forma de hacer apología del bien y del mal, y el mal debe ser castigado.